Buenos días, bienvenidos al blog de salud mental. El día de hoy quiero hablarles sobre algo que es bastante frecuente en la consulta psiquiátrica. Y quiero hablar justamente de los consejos que dan los familiares y amigos a los pacientes. En particular, existe una frase que es la más sonada, por decirlo así, y es: pon de tu parte. En muchas ocasiones, los pacientes tienen sintomatología que les impide desempeñar sus labores cotidianas y sus familiares y amigos desean, evidentemente, ayudarlos. Sin embargo, con la frase pon de tu parte, esto hace que el paciente sienta que la responsabilidad sobre su salud mental recae única y exclusivamente sobre él. ¿Y eso qué quería decir? Eso, de alguna manera, nos da el mensaje que si la persona tiene una patología mental es porque no ha hecho las cosas adecuadamente, porque no ha querido superar algún hecho, porque no ha trabajado en pro de sentirse mejor. Esto es una equivocación y esto es algo bastante generalizado. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar en una enfermedad infecciosa, podemos hablar de dengue fácilmente, dengue, malaria, incluso una hepatitis. Vamos a pensarlo así. ¿Ustedes le dirían a una persona con dengue o a una persona con hepatitis viral: pon de tu parte? Seguramente no has puesto de tu parte y por eso no te has mejorado. ¿Tiene lógica? Realmente no tiene lógica. La persona está sufriendo las consecuencias de lo que es la infección por un virus. No hay una manera eficaz en que la persona pueda poner de su parte, excepto tomar la medicación, que por lo general es para aliviar síntomas, guardar reposo y mantenerse optimista si acaso. Entonces nos vamos a las enfermedades mentales. Cuando una persona sufre de ansiedad o sufre de depresión y sus familiares o amigos le dicen pon de tu parte, esto puede incluso generar una sensación de culpabilidad extra. ¿Por qué? Porque se está señalando al paciente como responsable de lo que le está ocurriendo. El paciente que tiene depresión particularmente tiene una incapacidad, una falta de motivación, una falta de placer por las cosas. Entonces, a pesar de que sea un consejo que se recibe con todo el amor, realmente decirles pon de tu parte no cabe dentro de los consejos adecuados. Pon de tu parte podría limitarse a acude al especialista, realiza la psicoterapia, toma el medicamento farmacológico y ten paciencia. Esas podrían ser las traducciones de pon de tu parte adecuadas en el caso de un paciente psiquiátrico. Entonces, lo voy a dejar a su reflexión porque es la frase que más utilizan las personas al referirse a las enfermedades mentales. Muchas gracias.